A continuación, partimos a China por el Petzl Rock Trip, gran celebración de escalada que tuvo lugar en octubre del año pasado en el Valle Jetú, un sitio extraordinario que continúa a atraer diariamente escaladores del mundo entero. Una sorpresa para los habitantes locales que no dejan de recibir turistas en sus hospedajes. Veamos juntos las imágenes de nuestro enviado especial, Jorge Martínez. Société Petzl, Nathalie, bonjour. Hola, hola, Petzl. Oui. Hola. No, le llamo de acá de Piedra Parada. 2000 personas acá, en Piedra Parada. Les premiers rock trips, on était vraiment une poignée de grimpeurs, une petite famille. Ça a commencé à Millau, dans un super spot en France. L'idée, c'était vraiment de rassembler les grimpeurs et de partager entre les pros et les débutants, et puis le public qui venait voir le côté spectaculaire de l'escalade. Et maintenant, en plus, on part à l'étranger, on développe de nouveaux sites de grimpe qui ont vraiment un cachet exceptionnel. Et voilà, c'est un festival énorme. I didn't know what we were going to be doing, and then every single day it was more adventurous than I expected. What an adventure. The only way I can describe Argentina was an adventure.
I can definitely tell you, we are in the middle of nowhere. No phone, no internet, no Facebook. Everybody is like very close to each other. Es como el Woodstock de la escalada, brother. Algo así parecido. Mucha gente del Brasil, mucha gente de Argentina, mucha gente de Europa. Tem do mundo inteiro. Muito bom. Muito bom. Infinitas possibilidades. Para todos os graus. Muito bom. Hello, Rocktrip! El cañón es un lugar muy especial, ya que posee muchos diferentes sectores en los cuales puedes encontrar casi todos los estilos de escalada, desde vías largas hasta vías cortas, grandes agujeros, grandes chorreras, flacas, desplomes. Es bastante completo para lo que hay por la zona. And there they are, scaling rocks, climbing. Rocks, rock climbing, look out, blood pressure, rock climbing, climbing, oh, there's nothing like it, nothing. La primera vez que vine a Piedra Parada, lo primero que me impresionó es las cosas que tienen los desiertos, el encanto, las luces, la soledad. Se escalaba muy poco, concretamente se había hecho alguna vía larga. Las primeras rutas fueron abiertas en la Piedra Parada, en el año 92, me parece. Así fue como comenzó a escalar, no hace mucho. En marzo vinimos con un grupo de amigos desde Bariloche, con la idea de equipar muchas rutas para el evento del Rock Trip. Si quieres equipar en una vía que un sector ya está abierto, no es tan difícil porque puedes subir por otra ruta y llegar a la línea deseada. Pero cuando el lugar es nuevo, es una aventura más grande. Moi, je suis un petit peu contre cette démarche qu'ont certains équipeurs qui font une voie comme ça. Il y a quelques règles à respecter. Là, il y a une petite ligne qui est là et puis je me colle au boulot. La mayor dificultad es que, bueno, necesita limpieza. La primera vez nos llevamos una mala impresión, muy sucio. Al principio parecía que había pequeñas partes del cañadón aprovechables y ahora nos damos cuenta que gran parte del cañadón es aprovechable. Hay rocas muy compactas y líneas perfectas. Par rapport à l'équipement, moi j'ai une approche qui est très ouverte. C'est-à-dire que j'adore équiper des voies qui sont pratiquées par le plus grand nombre. Que ce soit du 3, du 4 ou du 5. À l'image de la voie que je suis en train d'ouvrir. Tu grimpes, mais la tête à l'envers.
c'est marrant parce que la voie, elle redescend. Donc en fait, c'est dur. C'est dur. Well, that was satisfying. That was really fun. Yeah? Yeah. Brings me back to the days when I used to do a lot of roof climbing. I was a little slow, hesitant, kind of. But I think it's because I'm thirsty. Yeah. Let's go drink some water. Yeah. It's going to be amazing. All right, John, you can take. Music and climbing have a lot in common, actually, because when you're playing music, when you're jamming, it's something you have to feel, and you're like interacting with others and with the environment or with anything. Climbing is exactly the same thing. You climb well when you're in the moment and you're doing what you feel, expressing yourself fully. Like a dancer on a scene, dancing and expressing himself. Putain, mais y a pas de poids, hein. Je commence à être pétée, mémé. Je fais quoi? Merci. Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît. Help me, please. Thank you. Hasta la vista, baby. I thought she will crash like this, you know, boom. But he had a really good reaction.
I never see this in another country before. It's hey, hey. It's like Latin energy here. Llama Balrog, es en la pared de Mordor, tiene 6 largos, es un día increíble, un sueño, voy a intentar a full a todo. When the rock is a bit loose and stuff in places, you have to climb really delicate and you have to be very precise in your climbing and very careful. You have to feel which hole to hold, how much weight you can put on each hole. You have to be really light. It's kind of like intuitive almost. And the largo del techo es muy físico con bloques así. Eso es increíble, que pasa ahí en libre, va hasta la cumbre y termina con un yedro así, muy técnica. No hay presas y todo así. Yeah, it's like one of the opportunities you get to be on the PETL team is that you're guaranteed a life experience every year. With the wind all night and the cold and just like empanadas, you know? And sometimes like, you may want the life experience to be less radical. But it's not, it's PETL, it's radical.